Decía que bienvenido y gracias por acompañarnos en esta edición de Emprende UCO, que como todos sabéis es un programa que tenemos la universidad con Fundecor, intentando que nuestros jóvenes, esa inquietud que deben de tener por emprender, pues lo lleve a los mejores proyectos de empresa, ¿no? Desde la Fundación tenemos muy claro que tenemos que trabajar en la formación de emprendimiento. Ese emprendimiento tiene que estar, esa formación tiene que estar inoculada, como yo digo, en todos nuestros estudiantes, porque en el fondo, hasta en la administración pública, siempre hay proyectos que emprender nuevos. No podemos nunca estar pensando que las cosas las vamos a hacer igual. El mundo está cambiando, las tecnologías cambian a una velocidad vertiginosa y por tanto que los jóvenes y la formación de todos nuestros estudiantes tengan esa transversalidad del emprendimiento, pues nos parece que es lo más interesante. Es un proyecto muy consolidado y que sirve mucho, ayuda mucho a nuestros alumnos fundamentalmente a desarrollar un aspecto que creo que es fundamental hoy día, ¿no? Y que todos, cualquier foro que te mueves, pues te das cuenta que efectivamente el emprendimiento, lo que es la capacidad que pueda tener las personas, que podamos tener las personas, particularmente los estudiantes universitarios, en generar empresas, pues hoy día es fundamental. Del total de los candidatos se han seleccionado a 42 personas y un total de 27 proyectos. Tenemos proyectos de turismo, tenemos en el ámbito agro, biosanitario, en el ámbito legal, tecnológico, tenemos propuestas de plataforma. También decirles que una cosa es el proyecto con el que se inicia la formación en Emprende UCO y luego finalmente el proyecto que verdaderamente se consolida. El balance más destacado, tenemos una tasa de supervivencia muy, muy positiva. Estamos hablando de, depende de la edición, de entre un 70 y un 80 del total de las empresas que se crean, al cabo de 2 años siguen vivas. Eso es una magnífica tasa. Eso significa que son proyectos verdaderamente viables, consolidados, que han sido adecuadamente tutelados. Respecto a las novedades de esta edición, pues querría destacar dos. Una de ellas es que el programa antes estaba limitado a personas menores de 31 años y este año hemos eliminado esa barrera. ¿Por qué? Porque hemos detectado que en el mercado laboral hay personas que han sido excluidas por diferentes razones, que tienen espíritu emprendedor, que tienen capacidad y que tienen ganas, y la universidad tiene que estar ahí para darle respuesta. Y la segunda es una iniciativa muy nueva que se llama Mentores Senior, y es que vamos a hacer una combinación entre el centro intergeneracional para que personas, alumnos del centro intergeneracional, hagan de mentores de estos proyectos, poniendo su sabiduría, su conocimiento y su experiencia a la disposición de los nuevos emprendedores.